Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jen, espero que estén pasando de maravilla y estamos en una nueva serie que va a ser los jueves, se llama Tomba, bueno, es Tombi, pero es Tomba. Y pues vamos a ver qué tal. Bueno, este juego lo jugué hace, fue en mis tiempos de pequeña persona. Y pues es un juego muy, 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 muy bueno, que me gusta bastante, la verdad. Y pues esperemos que... ¿por qué imposible hacerme marcar? Ah, bueno, porque estoy desde la compu. Sí, ya, tranquilo. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Ah, por fin agarró. Tombi llevaba una vida pacífica en el campo hasta que Cibos encontró una misteriosa carta dirigida a Tombi. En la carta se le comunica que ha desaparecido su amiga Tabi. Mientras lee la carta, Tombi no piensa más que en el paradero de Tabi. ¿La habrán secuestrado? ¿Se encontrará a salvo? Válgame. Dispuesto a traerla a casa sana y salva, Tombi se zambulle en el agua. Y entonces... Ah, ¿entonces qué? ¿Entonces qué, Dios mío? No, la típica cancioncita de Tomba. Bueno, que en México es Tomba, no Tombi. Pero bueno. Lo lamento, compa. Lo lamento. Así no me extraña que no piquen. ¿Hueles a quemado? Tombi, quédate ahí. Voy a mirar. Córrele, cuate, córrele. No, cerditos. Los ser diablos. Ser diablos del mal. Este tipo de juego es un tipo RPG, algo extraño. Muy bueno, es muy bueno, la verdad. A mí no me aburre, pues. Oh, no, rayos. Cuando yo lo jugaba de pequeño, lo jugaba en inglés, lógicamente, pero ahora lo pude encontrar en español. Me costó uno y la mitad del otro, pero ya saqué. Bueno, a ver si recuerdo bien lo que tengo que hacer. Vamos a tratar de recordar. Aquí tengo que hacerle favores a la mendiga gente para que sean compas y te ayuden. Zombie, mira, esa casa está en llamas. Sí, ya vi, amigo. Y parece que hay algo dentro de la casa. Y si no ayudamos, se va a echar a buscar. Japua. Que sabemos que no es mía, pero bueno. Ve a la casa en llamas. Primera cosa que debemos de hacer. Pues, ¿por qué no hablas? Bueno, cuando no hable voy a hablar yo, ¿eh? Este es un diario de aventuras. Aquí se registrará tu progreso. Pulsa triángulo para verlo. Diario de aventuras conseguido. Oh, tío. Después ya, tenemos que ir a la casa en llamas. Correrás más rápido con la huida animal. Usando cuadrón. Y momento, vamos. Bien. Aquí pues me puedo meter y toda la cosa, puedo leer, sí, de pueblo de los pescadores. Guardar, no, ahorita no, no puedes, no. Es hablar y decir qué onda, cuatro, estoy aquí, pues qué más hay. Nada. La idea de aventurar, registra automáticamente tus aventuras, bla, bla, bla. A los objetos que recojas aparecerán en objetos. Los eventos que ocurran en eventos. Tu estado en estado. Y la información del sistema en ayudada. El diario lo registra todo. Puedes mirar pulsando Y. Triángulo que ya. Es que tanto que molo cosas, ya no me acuerdo cuál. Dentro de cada área hay lugares en los que te puedes mover hacia adelante y hacia atrás. En los lugares en los que te aparezca una flecha sobre la cabeza, muévete pulsando arriba o abajo. Y para hablar con la gente, usa arriba o abajo y círculo. Un
último consejo, para correr rápido, la huida animal es... Sí, no te olvides. Bien, huida animal. Aquí están los mendigos cerdos, puedo pegar con este. Toma, mendigo cerdo animal. Ya, aviento. Nada. Para ver el interior. La flor mágica necesita... Ok, aquí tenemos esto. Que aún no lo puedo agarrar. Vamos. Y aquí están estas cositas que, si mal no recuerdo, podemos hacer que salieran cosas, salieran pollos. Aquí, o sea, básicamente no le voy a decir, oh, es que no lo he jugado. No, manches, no. Pero básicamente no recuerdo muy bien. Aquí puedes agarrar este medio pescado. Y tenemos un pez raro. Aquí para los pollitos que quiero sacar, que creo ya la regué. Aquí podemos sacar dos, que tiene que ser uno rojo y uno azul. No creo, ya la regué. Adelgame. Toma, amigo cerdo. Cerdo del mal. A ver, aquí vamos a tratar de hacer uno azul, ¿eh? A ver, vamos. Y van a decir, oh, está muy aburrido tu juego, viejo. Ay, güey. No, está bueno. Dice que sepan qué onda. Yo creo que ya la re. Vale. Válgame. A ver, vamos acá. Ya va a haber partes en las que corte lo más seguro para... Yo no voy a aburrir a la gente. Y aquí ya vamos agarrando estas. No me acuerdo para qué sirven, pero sirven para algo. También me gusta el animal. Ahorita vamos, ayudamos, compa. Y ya se como que está haciendo feo el... Si bajas la palanca, el agua saldrá por el grifo. Llena un contenedor y usa el agua. Aquí tenemos que agarrar esta cubetilla. Y vamos a ayudarle al cuate. Sí, sí, estamos un poco. Esto servirá para llevar el agua. Oh, neta. Sí, amigo, sí, lo sé. Pero aguanta, primero tengo que hablar con el don. Se le queda en su don. Oh, estos necesitaban, llaves, no me acuerdo. Cofre de tesoro. Hay unos que necesitan, sí, necesitan una llave. A ver, cuate, vamos a hablar contigo. ¿Estás bien? No creo. Bien, ya hicimos eso. Ahora tenemos que seguir. Yo sí, pero el cangrejo. El precioso cangrejo dorado está... chamuscándose. Ay, ese cangrejín. Vamos, tenemos que apagar el fuego. Sí, ¿qué más? Podemos coger agua del grifo de la bomba. Pero después, ¿cómo la traemos hasta aquí? Pues ya tenemos eso. No aplastes el cartel. Te dije cómo puedes sacar el agua y otras cosas importantes. Bueno, ya que dices, amigo. Les dije que hay un poquito. Toma, cerdo. Pues, ahí está. Vio al niño del pollo azul. Ahora necesito agarrar el rock, pero no me acuerdo si lo tenemos. Vamos, de una vez, a ver. Ya no tengo las mendigas llaves. Agarra el agua. Bien, toma, bien. Has hecho algo perfecto. Es toda una leyenda aquí. ¿Sabes el cangrejo? Sí, porque después vamos a necesitar los mendigos cangrejines. Y van a decir, no, pues, paz, en pan, calor. Déjate venir con los cangrejos. Pero si quieres un cubo, vamos, sí. Date prisa con el cubo de agua. Como cubo de agua selecciona... O sea, ¿no? Ok. Vamos a dárselo en vez de que... Ah, le diga, pues ten tu medio cubo, amigo. Entonces, tengo que dártelo así. Ten tu cubito, amigo. ¡Sí! Tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Apagar el fuego? Deja que lo haga un adulto. Entonces, ¿por qué rayos no fuiste tú? ¿Por el agua? Ahí tienes. Así, ¿no? Vale. No. Toma eso. Como que va a faltar, ¿no? Y otro cubo de agua ahí. Para el don. No, pues no, don. Sí, lo voy por más agua, ¿eh?
Necesitamos otro cubo de agua. Vamos, pues se le paro. Está que es bien mala onda conmigo. Ahí, ahí voy. Viento. No, fuerza. A ver, si tengo que estar esto y ya se lo doy. Espero que no se aburra, la verdad a mí me gusta mucho, pero no sé, no sé cómo sea de verlo. Sí, sí, ahí tienes, corra viejo, corra. Es que está bueno, a mí me gustaba. Ay, calentito, calentito. Viento, ya se apagó. A veces con otros no hicimos nada, pero ahí está don, su cubetaza. Bien hecho, Tommy. Lo has apagado. Sí, ah, ven. Ven el cangrejo, don. Que lo necesito para después. Menos mal que se ha salvado el cangrejo. Me estaba empezando a preocupar. ¿Cómo os llamáis? Creo que es la primera vez que os veo por aquí. Tomba para los cuates y Tombi para los españoles. Y este es mi amigo Tombi. Llegamos aquí por casualidad mientras buscábamos la ciudad minera. La ciudad minera. Se puede llegar desde la cabaña del molino. Cruzad el puente de red del valle y veréis un lugar que se llama la Gran Cascada de los Cielos. La cabaña del molino de Wynn está... Es el constructor de barcos del pueblo. También es el que cuida la cabaña del molino. Oh, por cierto, si vais a la cabaña del molino de Wynn, ¿podéis llevarle el cangrejo que rescatamos? Va pues así de cuates. Está el señor cangrejo. Dámelo. Cangrejo dorado conseguido. Se trata de un cangrejo dorado. Wynn quiere usarlo para algo. Sí, para sus si planes. Se lo lleváis, Wynn seguro que os ayudará. Sí, le vamos a ayudar. Vale, gracias, anciano. Me llamo Kaine. Yo también estaba viajando. Puede que nos volvamos a encontrar. Así. Os devuelvo el cubo. Esa mancha no te vas a quedar. Os puede servir para algo más que para llevar agua. A ver, refrigerador, démelo. Vientos. Ok, sí. A lo mismo para guardarlo. Bien, vámonos, ahora sí. Pero no se me olvide nada, ahorita todavía no puedo usar estas medidas cosas, lo malo. Ahí está una pluma de mal. Estas medidas plumillas lo que hacen... A ver, cerdo de mal. Lo que hacen estas... ¿Cómo se llama? Las plumas te devuelven a un lugar, pero no me puedo ocupar. A las mágicas, sí, te vuelven a... Aquí después vamos a poder hacer los pequeñitos. No hace caso. A ver, cuates, vamos primero para arriba. Vamos a ir para arriba primero. Casa de la punta. ¿Qué está este? ¿Cuándo cuate? No me hables. Estoy intentando encontrar el piñón estrellado que le falta al puente. Veamos. La última vez que lo vi fue cuando estuve en la red secadora. Sí, yo lo tengo. Está. ¿Lo tienes? ¡Estupendo! Por fin puedo levantar el puente. Vamos, vamos. Luego si primero tenía que hablar con el cuate ese. ¡Allá va! ¡Cruza los dedos! ¡Vamos! Tampoco podemos agarrar esas cosas. Ah, cierto, ahora podemos tener nuestro buen boomerang. Eso es. Está como...
directamente arriba. Mi amigo Tomba nunca habla, creo. Ahora puedes cruzar el puente. Pero ten cuidado con los cangrejos dorados. No te acerques mucho. Te morderán si no llevas una cesta de cangrejos. Son unos bichos muy malos. Y recuerda, los cubos son para el agua y las cestas para los cangrejos. No te confundas. ¿La cesta de cangrejos? Sí, señor. Una cesta de cangrejos. Y creo haber visto que un cerdo con alas llevaba una hace un rato. Pues vale, pero antes vamos a coger la cesta de cangrejos. Vamos. Yo creo que siempre le ponía tan... ni leía. Era pura intuición. Ahí está. Bien. Esto luego te dan vida y te dicen, no manches, ya. Toma, medio cerdo. Está más allá. El cerdito, el macho. ¿Esto qué? Es cada de los tiros. ¿Verdad? Pues vamos a guardarla. Y vamos a guardar. Vientos. No. Bien. Oh, que aquí había. Aquí no me acuerdo que había. Advertencia sobre los cangrejos dorados. Necesitas la cesta para cogerlos. Ok. Sí, ya me dijeron. Aquí. Nada más. Ay, no. No, 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 no. ¿Cómo la hacía para brincar así? Ay, aquí está. Bien, todos, no sé ni cómo. Pero llegó abajo. Está ese juego, dijo, no, estás muy güey. Así que te la damos así, nada más. Pero voy a irme para acá porque esto frutilla. Ya es loca. Ahí hay una. Tómala. Ahorita aguanta. Bien. A ver, cuate, ¿qué tienes que decirme? Ah, cierto, a este le tengo que desatorar. Mucha gente por aquí, ok. Pero, ha llegado en buen momento. ¿Me ayudas? Tengo problemas. Porque se me ha enredado la seda al aire. Sí, hasta allá, y tengo que irte a hacer el paro. Y ahí está otro cangrejo, son cuatro nada más. Se ve que la boya se ha enganchado con algo. Podría soltar. Te daré una recompensa. Bien. Va, vale. Vamos a recompensar. Va. Ahora no me acuerdo cómo salí. Allá. Así de satisfactorio el asunto. Ahí había una pluma y hay frutas. Mira, a ver. Espera. No, no, no. No, primero quería ir con... Lista, ten. Genial, lo has soltado. Gracias, me has ayudado mucho. Te lo sé, soy buena gente. Tengo esto desde hace tiempo. Te lo regalo. ¿Qué era eso? Como alitas, ¿no? Ropa de pájaros. Saltas cuando hayas puesto el traje. Flotarás hasta aterrizar. Ah, es cierto. Cierto. Está mal. Anda, el anzuelo ya no está. Se ha caído cuando se enredó el sedal. No puede ser, era un regalo. Ay, mi anzuelo dorado. Y vamos a poner la ropa de pájaro. Ah, con este cambiaba esto. Pero con este puedo hacer esto, creo. Simón. Y a ver. A ver si me salen. Ay, qué. A ver. Tres cangrejos. Bueno, aquí están. Ah, es cierto, él tenía los otros. A ver, cuate. Perdona, ¿no eres Win? Hemos oído que coleccionas cangrejos dorados y tenemos algunos para ti. Sí, tenemos. ¿De verdad?
Uno, dos y tercero. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya están todos! Perdón por la pregunta, Win, pero ¿qué haces con ellos? Espera y verás. Este invento es único. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Su cangre magia. Se ponen bien locos ahí. ¿Y qué vas a hacer, amigo, por quitarte tres cangrejitos? ¿Qué demonios será eso? Escaleras mágicas, amigos. Escaleras mágicas. Se les caigan en la cabeza y ya queda ahí la historia del Tomba. Adiós. Ah, sí, pues la llave que necesitábamos. Con ella podrás abrir todos los cofres rojos que encuentres. ¿Cofres del tesoro? Pero la llave roja solo abre los cofres rojos. La llave tiene que ser del mismo color que el cofre para que se pueda abrir. Yo solo tengo la roja, así que buena suerte y que encuentres las demás. Ya tenemos la llave, se me olvidaba que me la daba él. Pero ya la tenemos ahí, podemos abrir nuestros cofres ahí. ¡Ay, mierda! Bueno, antes de irme, porque ya me voy a terminar esto, vamos a abrir el cofrecito que está aquí para ver qué hay. ¡Oh, pantalones azules! Pantalón rápido. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jake, no olviden compartir, suscribirse a este podcast si es que es todo. No olviden comentar que lo que más me gusta y bueno, que estén de maravilla. Adiós.